Dejen agrego los 2 minutos, banda, me faltaron. Ah, ya, ya están agregados. Ah, gracias. Ay, justo iba a eso. Gracias. Hola, chicos, bienvenidos de nuevo. Miren, en esos 10, 20 minutitos que me dieron, cargó hasta el 68, nada mal. Creo que así sí podemos. Listo, aquí no ha pasado nada. ¿Qué hicieron en mi ausencia? ¿Ah? Contadme, por favor. Jugando Fortnite. Seguir pensando cosas. No pienses tanto. Ghost ni se dio cuenta de que me salías a la LOL. Ahorita se da cuenta, supongo. Pienso, pensar mucho hace mal. Uy, Hawk. Uy, Hawk. Me está dando ansiedad. ¿Qué tal la comida? Rica. Pasa que fui mensa porque primero me lavé los dientes y después terminé de comer. Así que me supo medio raro. Mala mía, mala mía. ¿Yo qué? Nada, no, 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 nada. ¿Sobré? No, no, no. Tal vez. No, nada de tal vez. En fin, no sean como yo, que primero se lavan los dientes y después terminan de cenar, güey. La ansiedad. Ansiedad. A su madre. Ya no tengo control para detener mi mente. Sí, sí hay. Sí hay, sí se puede. Pónganme unas cumbias o algo así, no sé, algo corrido. O sea, ¿el grupo cuál? O sea, son unas cumbias bien locas, ¿no? Pinche cumbión bien loco. Un pinche cumbión bien loco. A ver, ¿grupo cuál? Aquí viene. A ver. Tengo mucho que pensar. Están buenas, son las sonideras. Ajá, mira. Déjame ver si encuentro algún mix o algo así. Grupo cual 2020. A ver. Hola, Sabayón. ¿Qué onda? Banana, no, güey, no. Oh, no. Oh,
Ahorita me salgo, está buena la partida, vale. Listo. ¿Por qué no? ¿Por qué no, pobrecitos? Ya bastante tienen con demás cosas, ¿no? Mejor los jueces. No. Un día estos me van a matar, güey. ¿A quién le dirán? ¿A sus padres? Ay, güey, eres muy malo, Saballo. No. No, no vale la pena, ellos ya no lloran, güey. ¿Quién le entra? A ver, mientras chico lo del lavero. Ah, mira. Este es el que necesito. Este. Y si quito este. Y pongo este, que es el que necesito. A lo mejor y es con eso ya el martillo se hace, ¿no? Y no entiendo por qué no me sale el de correr, pero bueno. A ver. Pues no sale, me da igual. Rolón de grupo, tú eres mi ilusión, yo soy tu corazón. Y ahorita porque tengo que tomarme unas medicinas. Dale, volví. Hola, sé, ¿cómo estás? Bienvenido. Llevo meses sintiendo tapada la garganta, pero no me siento enfermo. Uy, Kevin, porque ya le dijiste a tus papás, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué pendejo? ¿COVID largo? No. Tiré tantita medicina. Ah, no, pues sí, qué pendejo. Ah, no es cierto. ¡Súbanle esa madre! No, pues, porque si no estoy enfermo, pues no, pero algo así. Es feo, pero es cierto. Y a lo mejor alergia. ¿Quién anda diciendo groserías fuertes? Ya estuvo suave. Perdónenme para la palabra, pero no inventen. Hola, Yarno, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo. Yo soy alérgico al frío y me salen manchas en la piel. Yo aproveché para ponerme mi pijamita. Recorcho y caracoles. Baila mi rumba cha cha cha. Ven y baila mi rumba cha cha cha. Los tambores empiezan a sonar cuando baila mi rumba. Ya, espérame, no te espero. Voy a ver si le puedo cambiar el color al... ¡Camo! ¿Cómo? ¿Cómo que aniversario? Camotes, el 12 es el aniversario de Ecosauria. Ecosauria se creó el 12 de diciembre. Bueno, no, fue antes, pero el 12 de diciembre el Eco alcanzó el afiliado.
por primera vez hace un año. Con mi rumba es otra cosa. Ecosauria guadalupana, ¿cómo? ¿Cómo estás, camote? Castita. Eco tamales. Cha, cha, cha. 9.51, ok. Por si se llega a perder, recuerden el... Ay. ¿Dónde se cambia el color? Tipografía, aquí. No es 51. Ahí se ve mejor. ¿O qué color le pongo al contador para que se vea? ¿Más oscuro o más claro? A ver, espera. Quiero probar algo. Cha, cha, cha. Cha, cha, cha. ¿Cómo le hago para...? Concuerdo con... Blanco con contorno negro. No puedo. Blanco piso. En Santa Clara ponemos devoción en todo lo que hacemos. A ver, ¿y si lo miego aquí? El camino. Y que transforman una pausa más en más. A ver, así. Muchos santos, y para todos ellos es nuestra devoción. Santa Clara, elaborado con devoción. A ver. Mira. A ver. ¿Así? A ver, ¿así? ¿Así? ¿Así mejor? Ahora sí puedo hablar del club. Se me está parando ayuda. ¿What? A ver. ¿Así? Se ve mejor que sucio hop. ¿Cómo? Ok. Sí, se ve mejor. Vale. Hola, José. ¿Quién se fue? Güey, vámonos. El a que el ghost termine. ¿Cómo se llama esa rola, Jarno? Se llama Venga Ese Sabor. Economía, sale un left, luego le va de la vez por su mal internet. Güey, no creo, no sé. Es que, ay, el GeForce. Uy, se ve medio raro el contador, bueno. Se ve extrañón, pero vale. Mientras se ve bien, todo está bien. Esa no, el marica. Ah, ya. Ah, pues. Numa, numa, Jay. Hola, Dani.
Luma gay de los mon... también. Está bien como si me tomo una coca sin azúcar, está chiquita. No, te va a hacer daño. Tampoco azúcar. Si me vio con ojos bonitos. ¿Quién está poniendo Rick Roll? Que lo Rick Rollen, dice. ¡Ey! Pusieron el... ¿Hawk, le moviste el contador? ¡Qué chiquito! El color. Ah, vale, ok. Va, thank you. ¿Estás probando colores? Chingada madre, qué rápido suben las E-Coins. Sí, güey, pues tienes nivel 3, ¿cómo no te van a subir rápido? Están... Ok, Dani, muchísimas gracias por agregar tiempecito. Toma tu Onichan gratis. Se me para el stream, me sirve. Estoy por poner el contador abajo, güey. Me está estresando verlo allá arriba amontonado. Vamos a ver si ahora sí me sirve lo de... lo del martillo. Si ven un martillo, me lo prestan, por favor. ¡Ah, su! Mira esa bajada de FPS. ¡Fua, chaval! ¡Camo! Muchas gracias por esa agüita. Tomaré café en su lugar. No, ya no hay café. Tomaré agua, ok. Listo. Se me congela para que no se espanten. Ay, la bestia. Me está yendo muy de la shit, ¿eh? Bueno, ahora no, ya. Ok, no olvídalo. Me está dando unos bajones raritos. A ver. No me sale el segundo botón de disparar. No me gusta eso. ¿Y ahora cómo voy a disparar? Genial. No puedo correr. Bueno, no puedo hacer nada. Bueno. Bueno, por Dios. Todo mal con esta partida. ¿Dónde está el contador? Que no lo veo. Ya no, está arriba. Ahí se ve, mira. Junto al cuadro el extensible. Traigan una dosis de insulina, ¿what? Uy, no sé quién abrió, pero gracias. Pero es que, ¿por qué? A ver. Pues si está, güey. Va a estar bug. Ya lo vi, perdón, soy medio ciego. Es que está como, no sé. ¿Uy, eso? ¿What? La croma del color no queda. Qué mamador me oí, lol.
Uy, mira, mira. ¿Qué hacen, manda? ¿Están jugando con él? ¿Puedo jugar yo también? A ver, a ver, a ver. Quieto, quieto. ¡Pam! ¡Bitch! Ay, no. Oye, somos muy malos. Hulk, ¿estás bien, Hulk? Hulk, ¿te sientes bien? Ah, está cambiando el color. Ya, ya, ya vi. Está coloreando. Me está dando un lag. Wey, somos muy bullies. Está muy bien camuflajeado. Ponle un color más claro. Yo creo que un color más claro se vería bien ahorita. Porque está muy saturado de colores el Fortnite. Es para que cuando no veamos eco le baje. Nada, ¿qué? Dejen cuidado al joquiño. Está cambiando el color, es mi esquizofrenia. Esto es esquizofrenia. Maldita sea. Estoy intentando disparar con... con el otro botón y no está. Es el juego que le está cambiando. Y luego Echo dice que soy el malo. Mierda, me quedé sin munición. Ahí voy, espérenme, amigos. Ahí sí se ve el contador, amigos. Creo que el arco de choque me vendrá mejor ahorita, güey. Si te soy muy sincera. ¿Y por qué dirán? ¿Por qué hago esto? ¡Y me piro, vampiro! La miente mal. Así. ¡Uy! ¿No era 11? ¿Qué cosa? Regresé y ya me voy. ¡No, John! A lo mejor ya tiene 31 en realidad. ¿O 20? John, gracias por el agüita. Bueno, adiós, Master. Thank you.
Chao. Buenas noches. Descansa. Cuídate, yo. Muchas gracias por habernos por aquí. No quiso, güey. Mira. Tu, 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 tu. Oh, shit. Madre mía, Sim de Dani, muchísimas gracias, güey. No, se chingaron el Hawk también, güey. Ahorita agregó el tiempecillo, denme un segundo. ¿Vamos a sala? Dejen reinicio el... Gracias, Hawk. Dejen reinicio el... El Fortnite para que me cuente los cambios que hice. No me los contó. Qué raro, no me podía mover. No me veo pinche cloud. ¿No estás con tu play? Dejen reinicio, ¿vale? Guárdenme el sitio. Sirve que le bajo calidad, claro. Corre mejor en una Super Nintendo que en el Cloud Gaming. No puede prender la Play. Ah, ya. No, hijo, vale. Es niño y le pegan sus papi. No me pegan en el pueblo de nuevo, se pone modo avión. Ah, en fin. A mí sí me pegaban, LOL. Ya no hay valores. Alguien más de acá tiene el nuevo. ¿Qué es eso? A ver, vamos a poner esta madre. Por eso tanta delincuencia, caray. ¿Me invitan? Entonces lo educaron bien, compa, LOL. Me educaron a verdad, nomás que ya se esquivaron, LOL. A ver si ya jala. Y de hecho, vamos a bajarle la calidad. Y el consumo de energía, sí. Uy, Seco no me invita a jugar. Kevin, ¿quieres jugar? Yo hablo de God of War and Ragnarok. Echo. Ah, vale. Dije que el pipi mañana para que prenda Gucci la... Ah, vale. Mamá le pipí.
A ese Hawk ya le gustó ver los colores. Está bueno, está bueno. ¿Ahí se verá? Yo creo que sí. Ahorita probamos. A ver si ya queda bien esto. Güey, no sale. Qué chingado. ¿Cómo esperan que ocupe el botón 2 si no me ponen? Pues pongo el 3 entonces. Tampoco me sale. Qué chingado. Voy, pongo ahí todos y ya, güey. ¿Cómo esperan que utilice el pinche martillo si no me pone, no me sale el botón? Más acá. Color negro, rojo para que se note más. Vea, ahí se ve bien. ¿No lo tienes invisible? No. Dejo, a ver, ahorita veo. Hola, llegué. Hola, Nuri. Sigo viendo, pero me voy a la pextoso. Dale. Suerte. A ver. Pues... procedo a poner un tercer botón en la misma fucking zona. Tres botones ahí, güey. ¿Alguno tendrá que dar? ¿Qué? A ver. Ah, mira, ahora salen. Ahora sí salen, coño. A ver este. Vamos a mandarle un ratito a la chat. Ay. ¿Qué hacen? Entonces le doy al 2. ¿Qué pasa? ¡Uy! ¡Al fin puedo! Me fui al pinche agua, pero lo logré. Güey, pero cálmate, cálmate. 3 días. Güey, rebota 3 veces. ¿What? Ah, me lleva la... Es medio extraño el...
coso, ¿no? Pero bueno. Yo solo quiero hacer la misión, güey. Rebota 4. Muévelo tantito la cámara y te lleva su... LOL. LOL. ¿Dónde podría poner entonces un tercer botón? A ver, porque yo necesito mi botón, ¿eh? El 3 vale para pura shit. 6, fuera, fuera. El 2... ¿Dónde lo ponemos? Casi nunca sale, así que... Ahí. Será un buen lugar. ¿Ah? Lo agarras y te sale. Ah. A ver... Está chido el asunto. La última fase es la misión del martillo. Es dar 200. Y así no puedo ahorita, ¿no? Ah, deja uno, vale. Me falta uno, bien. Dale otro, otro, otro. Bien, chingados. El botón perfecto. Si agarras varios martillos, puedes farmear esa misión rápido. Sí. Me caí. Bueno, vamos para allá. Bien, al fin. Ya avanzamos. ¡Ta-ta-ta! Bueno. Sería más fácil ponerlo. Al otro lado, pero bueno. Me faltó uno nomás, güey. ¿Por qué contra mí, perra? ¡Ah! ¿Por qué matas a los demás también? Ok, ya vi que sí funciona. Dale, tú puedes, o va yo. Pongámoslo ahí. Ese Hawk, todo un capo. La música no me está convenciendo.
Ay, Cristo. No. Vamos, sí se puede. Ay, no. Ya volví, le estaba haciendo un favor a mi abuela. Vale, Yarno. Oye, mujer. Tú me has provocado en mí. ¿Qué sucede? Mujer. Es tanto y yo. Ni cómo decir lo que yo era por ti y yo te extraño. Oye, mujer, yo solo quiero darte un beso y no más. Decirte lo que siento. Vuelvo por ti. Quedo aquí, ¿verdad? Fuck you. No mames. ¿Qué pedo, pinches ratas asquerosas? Ahí vienen las ratitas. Sí, vete. No manches. Encontré un pedazo de pan en la cocina. Así que merienda. Sí, lol. No, se volvieron a chingar a todos otra vez. Lo que vuela, güey. Lo que vuela. Míralo. No lo alcanzó, no me lo creo. Estuvo a nada. Oh, estuvo a uno. Se va a morir, güey. No, nah, hay una salvada. Kevin, ¿entras? Lo hiciste muy bien, Saballón. No abandones, mi amor. Güey, lo que me está bajando de pila. Dios. No puedo, Eco. Ah. Estás para mí, la noche.
tú sales con tu mamá, es lo importante, LOL. Vales pa' pura LOL. Mis sentimientos. Olé, olé, olé. Mañana jugaría conmigo el obvio. ¿Pero no tenía otra arma o qué? Hola, y Lelula. ¿Qué pasó, Yarno? No, Zaballo se mató. Zaballo. No vaya Zaballo a la luz, no. Marquen, marquen. Va de one, de one. Güey, me bajó los FPS, con razón me va de la shit, güey. Me les fui en vez de venirme, no. Uy, me espanto. Thank you.
¿No había un comando para saber cuánto tiempo tienes siguiendo a alguien? Ah, creo que sí. Es que no me acuerdo cuál es. Ese no furula. Y ya lo vi. Ay, me quedé sin munición, pendeja. ¡Ah! Pero C. El C se fue, güey. Bueno, se intentó. LOL. Pensé que estabas detrás de mí. No. Pues venía uno. ¿Cómo hago una raid ustedes que saben todo? Ve a tu canal. Le das clic a tu foto. Te vas a mi canal o algo así. Luego le das todo para la derecha. En la barrita. En donde diga chat. Te vas al chat. Y en tu chat escribes barra diagonal o esa madre. Raid espacio ecosauria. Y la envías. Y después te va a salir algo de hacer raid. Y después le das clic a ese. Después de cierto tiempo le das clic y ya. Este tren va saliendo para los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Estado de México y por supuesto la Unión Americana. Pobre Zaballo, güey, siempre lo dejamos solo. Vale, lo que Zaballo nos da, carrito. Denme un segundo. Gracias por esa rechaza y te agradezco un montón. Bienvenido. Estaba yo carriendo, claro. Solo el potito.
pienso vengar. Uy, no. Se lo chimotearon. Y gracias, compañera. Ahorita me trato. Tú por Don Gato. Yarno, muchas gracias por el agua. Listo. ¿Qué pasa, niña? Ya no hay más, hijo. Nice. Dani, muchísimas gracias por ese tiempecito. Se te salgo a sala, vale. Muchas gracias por ese minutito. Güey, creo que después del extensible voy a dejar el Onichan, güey, pero lo voy a poner un poco más caro. Les dejo lugar. Vale. No se estrese, Saballín. Listo, gracias. Bien. Te estoy viendo, ¿eh? Bien. ¿Ya viste al baño, hijo? Mucha pena tú me das. El amor no es falsedad. El amor es la verdad. No es vanidad. Yo no soy como quieres que seas tú. Entiendo el amor de otra manera. Yo no soy como quieres. Nada más te dejas de tres, vas a ver, ¿eh? Entiendo. Ya te dije. ¿Qué onda? ¿Quién se fue? ¿Me sacó? Ya volvió. Ah, vale. ¿Mian? Sí. Ya en un ratito nos vamos a mimir. Voy a intentar dormir a las 2 para, no sé, güey. No sé para qué, pero para algo será. Bueno, para despertar. ¿Tienes gatos? Sí, tengo muchos, por cierto. Se va a ir a mimir, obvio. A las 2 aprox me voy a mimir. De ahí despierto en 3 horitas aprox. Reinicio y me vuelvo a dormir a la vez. Ya son las 2 aquí, aquí no. Yo no sé. ¿Qué? ¿Conoces a la vieja de los gatos de los Simpsons? No. Y el Josué me dieron ganas de hacerle bullying, lol. Fue a esa referencia. No la vi, men. Ok, no. Tiene 2 carreras como yo, era médica y abogada.
Eco, ¿te acuerdas del video que te mandé al Whats? Sí. Del vato que le dicen de Bogorgon. Sí. Es referencia a eso. Ah, ok, vale. Es Escuadrón sin completar. ¿Jalan? Soy psicólogo, obvio, estoy loco, lol. ¿Cómo te va? La morición. Ah, no, pues no. La de Lola. Sus. Para jugar solo versus squad, me meto en un squad y le doy a llenar. A llenar. Matan a los güeyes y como los mujeres se salen, listo, me quedo solo. LOL. ¿Y por esto cómo te sientes? Así le pregunto a sus pacientes, LOL. Marquen, marquen. Ay, si nos metió con alguien, men. ¿Qué pedo? Lo cambiaron, decídanse. ¿Para dónde? ¿Me quedo aquí o qué? Ya no supe, güey, ya me quedo aquí. No me dio tiempo ni de nada, güey. ¿Qué pedo? No, no caigan ahí, güey. 2 horas, 1000 horas, como un perro. ¿Te estás tomando? Hola, Irving, ¿cómo estás? Bienvenido. El güey no va a ir por mí. Y de hecho ya lo van a matar, güey. Unas horas, 1000 horas, como un perro. A la bestia, Irving. Eso me pasa a mí, pero me dan por atrás 3 personas. Su madre. A mí esta vez no me dieron tiempo ni de sacar una bala, güey. Una tristeza. Y mira, me tiene al lado el güey y no me revive. No, ya lo mataron, güey. ¿Cómo va? ¿Cómo, güey? ¿Cómo? Balas, ¿eh? Ah, ok, ok. Aquí hay que aclarar, ¿eh? Mira, ya se salió el güey. Ese hockey y sus cerditos, güey. Loco, estás cerrado, pues ya no te quiero. Sí, he visto salario de 100,000 al mes, pero es de gente de más de 20 años de experiencia.
y que viajen por varios países. Como un perro loco. Entonces, la plaza pintoresca son los nuevos pisos picados. Soy yo, los cerdos ahora se ven más pálidos. Ah, seguramente ahorita es porque tengo bajísima la calidad, pero baja nivel muy baja para que me aguante esta vaina. Qué bueno, yo no he podido ni hacer mis servicios sociales. Oh. Ah, los del juego, yo me veo igual. LOL. ¿Alguien dijo pintoresca? Así se llama. Yo les pinto la casa, pibes. Pintamos toda la casa y sin dejar caer ni una gota. ¿Qué es eso? Voy. Voy. Uy, mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Pero agárralo, mamá huevo. Voy. Tú. Hola, Berman, ¿qué? ¿Qué pedo? ¡No mames! ¡Ah! ¡Güey, qué pedo! ¡Ya, por favor, déjenme! ¡No mames! ¡No manches! ¡Qué estrés, güey! ¡Déjenme sacarme clip! ¡Déjenme hacer mi berrinche en paz! ¡Ay! ¡Chinga! ¡Guay, Eco! ¿Qué hice ahora? Eco, yo empecé 4 veces a ver si se rompió los cerdos pálidos. Ah, no sé entonces. Okay, ya. Yeah. Ah, pero sin miedo al éxito, ¿eh? Ah, chale. Ya no quiero nada. No, qué buenos clips, Eco, deje sacar clips. Ah, no puedo. Ay. Güey, están muy tryhards. No, ya, por favor. En mis tiempos cuando jugaba Fortnite, acá rato no sucedía eso. No, güey, no. No sé qué demonios pasó. Ah. Eco, deja sacar clips y te digo ya. Bueno. Oye, Zaballo. Zaballo. Ya espero y si hayas hecho tus parrafitos para leer en directo, ¿eh? Acuérdate. Yo me sigo acordando. Pasó. Si no, mira, agarro una regla y con el potito al aire, te pego. Güey, es que pinches hambriados lo están siguiendo. Sí te los doy. ¿El qué? ¿Las palabras o el potito? Eco ya probó el pan que hace... Uy, muy rico, ¿eh? ¿Premio o premio? Pues si quieres te meto la regla, entonces. Pues también es premio. Digo, no, Eco, con la regla, no. ¿Se murió? ¿Qué se hizo? Ah, se cansó. Espera, le dio cariñito las palabras. Ah, ¿cómo? No, güey, qué bien. Bueno, han pasado ni 5 minutos del anterior clip y ya me están dando... ¡Ah! Estoy adentro.
Iván Polo, muchísimas gracias por el follow. Bienvenido, buenas noches. ¿Cuántas veces te han revivido? Ahorita, esta es la segunda ya. Irving, muchísimas gracias por el follow. Se agradece muchísimo. Primero invítame un café, Güey, te invito a las comidas y todavía quieres que me invite un café. Yo ya tengo miedo. Pues. Gracias. Ah, ya no se puede. Ay. Ay, güey, me espanté. Echo, cuando anda random nos desconoce. Saluditos desde Perú. No, ¿cómo? ¿Cómo que saludos desde Perú? Toma agua, gracias por el agua. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo te encuentras? Un saludito desde Perú. Hola, Iván Polo, ¿cómo estás? Bienvenido. Echo random, ¿siempre qué? Siempre en directos largos, güey, sí es cierto. Otro más del saco. Tengo mucho que hacer. Voy a estar ocupado. Güey, un peruano más. Un peruano más, un peruano menos. ¿Qué más da? Oh, lo pudo acariciar, es cierto. ¡Ay, cosito! Déjame mojar. Uy, me pasé. No, güey, ya vámonos a zona. Corre, corre. Se los chingaron ya. Qué pros, por Dios. Pucha, no necesito nada de esto, güey. Que tenga miedo a morir, que no nazca. Pero dame balas. Madre, ya empezamos otra vez. Vámonos, bella. Uy, ya están empezando otra vez los pinches loquitos, güey.
Ya chingué. ¡Esta madre! Entre mi tos y mi manqués, no puedo, güey. ¿De veras extensible más? ¿Puedes soportar eso? Sí. Cansancio emocional, ¿cómo? No espantes. Lo acaricias, creo, 3 veces, te dan experiencia, no. Eco mexicana. ¿Tú de dónde eres? Ah, de México, perdóname. ¿Sí? ¿Quién será aquí? No han sentido en el calor de su mamá, ¿what? ¿Quieren que juguemos otra cosa o seguimos aquí? Las personas en Fortnite han mejorado mucho al parecer. No, es gente que ya no conoce el sol, güey. No conoce el pasto. Ya... Es gente rarita, güey. ¿Ojito? ¿Qué se jugará? No sé, le estoy preguntando. Un buscaminas, güey. Ah, se metió voz, va. Entonces le seguimos. Vamos a darle con Goz, güey. Con Goziño. Ese güey nos va a acarrear. Ya. Ya están ganadas. Entra. Mira, es que estos 3 niños juegan muy bien. Ya estuvo que... Se va a ganar corona, güey. Seguida. Tu baby shot tu. Ah, no, Prince Royce. Me cae mal Prince Royce. Dios, no me gusta Prince Royce, perdón. Ni me sé su pinche nombre. Quedan puesto 25, no, güey. ¿Cómo te miras? Está prohibido. Ya, quedar en puesto 25 ya es muy jodido, para, con ustedes. Ya no sé qué hacer. Con tus pies. Yo solo quiero darte un beso. Oye, por si no se lo sabías, generalmente cuando juegas con personas más pros, en pareja con más pros, igual. Y cada vez que ganas, te aumenta la dificultad a tal punto de que te arman un edificio de... 0.5 segundos. No, es sin construcción esto, gracias al Señor. Y lastimadamente no puedo hacer nada contra eso, porque todos mis compañeros con los que juego, mis amigos... Pues son más pros que yo, así que pues chingó. Yo soy como el botcito del grupo, ¿sabes? Tenía la misma skin que siempre usa para saber si sí es él, me roba todas las kills, pues. F albañiles. Ojalá no me esté con ustedes. Yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas. Solo para mi cariño, que no te falte nada. Acabo de decir que no me gusta Prince Royce y estoy cantando su canción, güey. Ay. Increíble. Uy, ¿eso? Se ve cool. Quiero que no te falte nada. No me había fijado que quedar en top 25 en Fort es para valer B en Squad y quedar en el top 10 en Warzone está para decir... Es que está chida la rola. Pues sí, de hecho no me gusta tampoco. Vaya la temporada 3, capítulo... ¡Ah, su madre! Alto vicio. Es que no me gusta, pero es que tanto la ponían...
La ponía una prima que pues me la terminé aprendiendo. O sea, esas típicas canciones que termina que odias, pero que te las sabes, güey. ¿Sabes? Ah, bueno. Todos somos masoquistas. Así es mi hija, no le gusta, pero la canta. Así. Y luego anda solita cantando. Ni me acuerdo de esa, nomás cuando la escucho. Encontramos placer en el dolor. Sí, como a los que les gusta el picante, por ejemplo. Esos son masoquistas. Tumbaron el baboso, LOL. Yo solo quiero darte un beso. Mira, ya es que se me pegó. Ah. Romeo. Conocerla. Qué bien se ve. Si huele a peligro. Si te invito una copa y me acerco a tu boca. Si me tomo un besito, a ver que no es conmigo. Te seduzco en el coche. Paño en los vidrios y las reglas que goces sin falta. Te llevo culpa al alcohol. Si levanto tu espalda, me daría el derecho a mí. Ni una pinche arma. Ah, sí. Si te parece prudente esta propuesta indecente. A ver, a ver. Ah, literalmente sí, ¿sí? ¿Cómo? Una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito una copa y me acerco a tu boca. Si me robo un vestido, te enojas conmigo. Que se empañen los vidrios y las reglas que goces. Si te falta el respeto y luego culpo al alcohol. Me daría el derecho a mí, pues insulté. Junplat, muchísimas gracias por ese follow. Bienvenido, buenas noches. ¿Te parece prudente esta propuesta indecente? ¡Ay! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Cálmate! A ver, a ver, a ver, a ver. Tienes una habilidad lista para elegir. Ah, Simón, sí es cierto. Gracias. Pon a Ron y su grupo Ilusión para acabarme el tequila. Ahora. You and I, me and you, you and I. Esa parte ya no me gusta, güey. Muy repetitiva. Necesito otra arma. Mira, justo. No es la que quería, pero me vale, me vale. Uy, mira ese lag, papá. Charatatatam. Por eso esperaba con la carita empapada que... ¡Neymar! ¿Qué pasa, guacho? ¿Me caes mal? ¡Qué niña! Le hubieran puesto una falda. ¡Ay! ¡Uber! No, Michael, eso no es lag. Sí, güey, era lag. Es que ya no se ve con el contador. Ya no se ve cómo me da lag. Lag es el que tenía hace rato en PC. Bueno... Güey, es que... Ese no era, pero bueno.
Voy bien mal luteada, me. No, güey, ¿para qué hablé? Lo mando a volar, güey. Hola. Hola. Uy, sí le dime, no, un collage, güey. Ay. Coño. Sí subes, ¿no? ¡Vámonos! ¡A volar! Creo que no debí pegarle al bot, güey. Ay. Güey, pero déjenme balas con una chingada, ven que no tengo. ¡Ah! Me roban todo, güey. Ya, yo no dije nada. Así déjenle nomás. Me piro antes de que me empiecen a dar balas. ¿Ves? Chingado, tenía que irme antes, güey. Ya, ya, qué bueno que no suena, güey. Ya, muchas gracias. Qué amable, señor. Pues mira. ¿Por qué se pusieron esas canciones, güey? ¿Movistar? ¿Cómo? Ah, sí. Regresé, no me dejaba entrar al internet de la NASA. Eco me roba el internet. Pues, estoy trabajando, masita. No le he dado desde hace 5 años. ¿Cómo? Es pillofón. Tengo literalmente un gato dormido en mis piernas. Es cansado. Eco mata bots con tremenda jugadora profesional que es sin usar pastillas. ¿Quieres saber cómo? Haz clic aquí. Eso, güey. No va. ¿Dónde se quedó el foco, güey? Se chingaron al hockey, no sé dónde. Ahí. Que lo silencie, es puro bait. Ya le di click y ya lo tengo instalado. Ahora que por eso no me dejaba hacer right, lol. ¿Ya renació? Ah, sí. Hola, bestia. ¿Qué más te da?
decepcionado que están en este hotel. Desnúdate ahora y apaga la luz un instante. Ya no lo haces con esas amantes. Burla a mí que me engañas. Yo que te escribieron. La voy a re- Ay, qué pedo, el pobre, no sabe ni qué. ¡Au! Güey, pinche internet. No mames. Ay, se me va. ¿Quién se va, güey? Buenas noches a quien sea que se vaya. Irving, creo. Buenas noches, descansa. Muchas gracias por haber andado por aquí. Un besito en el poto, te quiero. Cuídate, descansa. Internet. Pero mira que insana la economía. ¿Pero insana del qué, güey? Me mataron al toque. ¿Qué go de cochán? ¿Cómo que qué go? ¿Cómo? Bueno, bye. A uno, güey, a uno. Casi se muere al toque. Pónela de nuevo porque no voy a permitir que soy ilegal, ¿eh? ¿Cómo? Insana porque le diste en toda la cabeza, güey. Puro aimbot, güey. Yo no, a mí eco me puede torturar todo lo que... Ahora. Vente las digas para adultos, ¿qué? Desconocido versus inverso y tu silueta la luna en un trozo de papel. Improvisado, misterioso, apasionado. Yo soy ilegal y ya viste lo que Eco me dijo con la regla. Ay, tranquilos, es bait, amigos. Un instante. Y hazme el amor como lo haces con esos amantes. Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañas. Y fueron tus manos los que te escribieron la carta. Y así es, los que te escribieron la carta. Que me ofenda por dentro. ¡No mames! ¡Déjenme en paz ya! ¡Anichan! ¡Anichan! ¡Puta madre, otra vez! Estoy yo. Otro hombre. Misterioso apasionado que te dio la tan en este hotel. Desnúdate ahora y apaga la luz un instante. Y hazme el amor como lo haces con esa. Es el lore de Eco. Ah, gracias. Pena por dentro, te tengo el macho para siempre. Pero no lo ocupo, bueno. Pasar la misión, güey, nomás. Ah, bueno, adiós, master. Cámara. Te burlas de mí. Cara. Descansa, vais. De todos lados hay sótano. ¿Qué hay en este sótano? Puro niño, güey.
está tomando palidez y te pusiste muy nerviosa. Ok, le bajo porque me estoy aturdiendo ya, güey. Soy tu mejor amante y luego adiós. Ay, me llevé un pata, güey. Les dije, ¿qué les dije? ¿Se ganaba o no se ganaba? Yo les dije que íbamos a ganar. Con todo y la, güey. Negocio de shotas, güey. Prefiero otro sótano, lo siento. Fue mi infancia un sótano de YouTube muy épico por allá del 2015. Es demasiado antaño eso, ya. FBI, open the door. Se apaga el stream. ¡No! No, Echo confesó su negocio de shotas. ¿Cómo? Si hay Echo Lina. ¿Qué raza me puso? ¡Ay, eso es muy bueno! Güey, ya empezaron las semanas, güey. Pide comida a domicilio y van de vacaciones. Eso es cierto, y los envía a la escuela. Si quieren ir de vacaciones, van. Nomás tienen que firmar un permiso y listo. Tienen mucha libertad en mi sótano, ¿eh? Es un sótano de Vegeta con niños. No me la pares, por favor. Es que esa amo esa canción. ¿Cuál libertad, Eco? Saballo, mira, tú silencio, porque a ti te envió a la escuela. Si quieres ir por comida, vas por comida. Si te quieres ir de vacaciones con tu familia a la playa, vas, ¿eh? Así que no me digas que no. Saballo, porque tú eres el que más sale de todos. A fuerzas 10 victorias, bien hecho. Que cargue, güey, que cargue, porque esta madre no creo que la pare. Ay, ya me dolió. Mi pierna, miren. Saballo Fifi, sí es, güey. Le compré una casa en la playa para que se fuera con sus papás. Tiene una Play. ¿Qué es? ¿4 o 5? ¿Ah? Está bueno, pero no me pegues. Pues, entonces, mijo... A mí sí me tienes sin ver la luz. Ay, qué mentiroso. Tú también vas a la escuela. Pero yo te digo, sal, convive. No quieres. Ahora sí, déjenme cantar. ¿6? ¿Dónde? Allá. Enseñan los sentimientos. Como los unicornios. Van desapareciendo. La Play. Ah, ya. Amar es hoy tan fácil. Solo es cosa de un beso. Amor yo nuestro. No debe morir jamás. Muy como el nuestro cada vez menos. En los mundos casi nadie pinta corazones. No, internet. Estar enamorado es darse por completo. El amor como el nuestro no debe morir jamás. Como los unicornios van desapareciendo. Completo. Un amor como el nuestro no debe morir jamás. Qué buena canción, por Dios. Igual, muchísimas gracias por ese vitazo. Se te agradece un montón, en serio. Muchas, muchas gracias. Por ser tan puro y sagrado.
A ver, a ver, a ver. Llámenos. Cierto, Eco, ¿viste que va a salir el papucho de Alhazen para la próxima actualización? Sí. Pero no me interesa Alhazen, la neta. Hasta ahorita no me interesa absolutamente nadie. El único que me interesa un poco es Scaramouche. Y de ahí quiero esperarme a... el regreso de la hermosísima Shenhe. Se queda tieso, con unos chanclazos de Rarín Masaballo. ¿Cómo? Taz, taz, taz. Cámara, te tardas mucho. Shinra, muchísimas gracias por ese hermosísimo follow. Se te agradece mucho, bienvenido. Amor es como el nuestro. Pinche internet. Tan feo que me cargó, güey. En las mejores canciones es cuando está valiendo. Ay, no sé si quiero llevármela, güey. Bueno, a ver. Solo porque sigo haciendo mi vaina esta de la semanal. Mira, yo 22 de 50, güey. ¡Vámonos! A mí sí está igual de God que Chongli. Chongli tampoco me interesa, ¿verdad? Lo quiero nomás por ser arconte. Uy, ya se están saliendo las insanas. Así no me quiero dormir, men. Pero es que con el internet así sí dan ganas de dormir, men. Amber ves tu waifu. F cuando le gustan los papuchos. No, yo soy para y por las waifus. Mami Shenhe nomás la quiero porque está muy bonita. ¿Qué pedo? Pues, ¿dónde están? ¿Dónde está el pata? ¿Se está haciendo la ocultación el güey o qué? No me mires. Tu mirada tierna me enloquece. Este terminar se parece al valiente sol que amanece. Mira, mira tus ojitos. Y mi corazón se hace pedacitos. Y mi corazón se hace pedacitos. Miente, miente tus ojitos. Mira, mira tan bonitos. Mira, mira tan bonitos. Así ya lo viste en el agua. De una pinche bala le di. Y
Y mi corazón se hace pedacitos. Y mi corazón. Mira, mira, tan bonito. Yo le dije a Eco, tomas fotos para conocer eso y nada. Tomé muy pocas fotos. Solo te conocí en foto. ¿Cuál feo? Yo ser feo. ¡Ay! Kevin, no eres feo. Que amanece. Vente tus ojitos. Mira, mira, tan bonitos. Y mi corazón se hace pedacitos. ¡Vámonos! ¡Toma! Y mi corazón se esconde. Mandó volar a C porque creí que el enemigo estaba oculto en las hojas. Sí, soy Eco. No eres. Sos un mentiroso. Todos me han mentido hasta ahora. Brian Killer, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias por el follow. Gracias, gracias. ¿Sí está aumentando el tiempo? Espero que sí. Sí, soy Eco por dos y Eco ya lo comprobó que no. Bueno, no bonitos, son guapos. Son extremadamente guapos, güey. Si no son guapos, son extremadamente guapos. Güey, así no me quiero ir a dormir. No me ha visto. Ah, espera, sí me ha visto. ¿Cómo no te he visto, güey? Si ya hasta le di like a tu foto, ¿eh? ¿Ah? No me mienta. Muñeca. 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 Vaya, lo vi. Ay, cabrón, me espantó. Dani, muchísimas gracias por el tiempo. Güey, me puse a recargar. Esa kill era mía. Pues se me fue la recarga, man. Ni modo. Muñeca. Muñeca.
Dios te pone enfrente de lo que te mereces. Pura mala cosa me ha puesto, güey. No manches. ¿Eso quiere, eso me hace una mala persona? Uy, lambada. Güey, me está saliendo. Está muy gracioso. Me está poniendo las cumbias, güey, con fotos de monas chinas de hentai, güey. Pero obviamente con, o sea, hentai en plan con ropa minúscula, güey. Típicas imágenes de antiguas de anime, güey. Y algunas están bien descubiertas. Llorando estará. No supo cuidar. Ah, con la fe. Que algún día no supo cuidar. Llorando estará. Madres, voy a tener que... Un día no supo cuidar. Revivieron. No, men, pinches lagazos que me da asquerosos, güey. No tengo sueño, güey. ¿Quieren revancha? Lo de darse amor, güey. Estuvo cerca. Ay. Si te encierras en ti mismo, solo vas a amarte a ti. Y eso está mal. ¿De qué hablan?
¿De qué hablan? Como estoy siendo uno, cumbias gotechi, ándale. Estas son las chidas, Eco. No es mala persona, Eco. Ya tengo el martes, vamos a hablar de eso. Tienes que aprender a amar a otros o te vas a enfermar. Ministerio VTubers Perú. ¿What? Me llegó el Ministerio de VTubers de Perú. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por el pueblo. Buenas noches. Le juro que están todos los papeles en regla. Estuvo cerca. Hola, Ministerio, ¿cómo estás? Bienvenido. Yo te he visto en otro canal, de hecho. De que se tienen que querer. Ah, mira. Te lo pongo así de fácil. Si no te quieres ni un poquito a ti, no puedes querer a los demás. ¿Vale? Debes de aprender a quererte un poco a ti primero antes de poder querer a los demás. ¿Cómo vas a querer a alguien externo si no te quieres ni a ti? ¿Vale? Aunque sea un poquito. Esa es la cuestión, amigos. Yo no es como que tenga la autoestima más grande del mundo. Me encantaría tener autoestima, ¿ven? Al más de la que tengo, güey. Pero no tengo, o sea, literal, de un 100%, ¿cuánto? ¿Como cuánto autoestima tengo? ¿Qué? ¿40? ¿Tal vez? ¿Sabes? No puedes dar algo que... No puedes dártelo ni a ti mismo, ¿sabes? O al menos eso es lo que yo pienso. Espera, yo no me quiero un poquito. No, tú te quieres un chingo. Hawk, comparte de esa... No compartas. Enseña, mejor. Me quiero bastante. Si te amas a ti mismo, te vuelves narcisista. Es que no tienes que llegar al punto de ser narcisista con el simple hecho de quererte, güey. Una cosa es ser narcisista y otra cosa es quererte a ti mismo. Tú eres narcisista. De hecho, Hawk no llega al narcisismo. El narcisismo es primero yo, después yo, hasta el último yo, y yo soy el mejor, y no hay nadie mejor que yo. Yo soy Dios, casi casi, estoy perfecto. Eso es ser narcisista. Hawk no es narcisista. Hawk tiene autoestima. Ahí está, pero es seguridad en uno mismo también. Pero Hawk no llega a ser narcisista. Créeme, he conocido a una persona narcisista y Hawk no lo es. El quererse a uno mismo no lo hace uno narcisista. Lo hace uno narcisista el quererse tanto a uno mismo que solo se mire a él mismo, que vea a todos por debajo de su hombro. El narcisismo ahora se expresa en querer que el otro sea como tú. Bueno, yo me quedo con la definición de toda la vida globalmente. No vi quién vendió el Luna. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por andar por aquí. Si me diste el follow, muchísimas gracias y agradece mucho. Porque no aceptan la individualidad del otro. Pues es básicamente eso. Ver a las demás personas por debajo de ti. Eso es ser narcisista. Pensar que eres el mejor en todo. Pensar que no tienes defectos. ¿Alguien quiere jugar? ¿En lo que piensan? Voy al baño, ¿va? Te quiero, Carmenza bonita. Te quiero, Carmenza del alma. La hora que viene en tu boquita. Quisiera, Carmenza, poder saborear. Ay, si te comparan con los luceros, ni el mismo cielo se enojaría. Y solo espero que se llegue el día, que esa novia mía, que sea tu pasión. Quiero de ti tu boquita encarnada, tu precioso cabello, tu cuerpo tan bello, quiero todo de ti. Te quiero, Carmenza bonita, te quiero, Carmenza del alma, porque he perdido la calma, muchacha española de mi corazón. Pasa, Carmenza.
he vuelto. Ghost, muchas gracias por esa raizazo, se te agradece un montón. Última partida del día porque ya voy a mi vida. Sí, yo igual. Eres narcisista cuando quieres que otra persona cambie a tu gusto. También es lo que dije yo, pero bueno. Cuando quieres que alguien deje de hacer algo que le gusta, por ejemplo, porque no aceptas el hecho de que la otra persona es diferente. Eso es ser cuadrado. Kevin sufre de frío. Por eso mucha gente es narcisista sin saberlo. No, no, yo no comparto esa misma idea, la verdad. Nunca hace frío, nunca. Narcisista por excelencia, como en la canción. Está en escuadrón. Es narcisismo. Pues para mí no lo es. No comparto esa idea. Respeto que pienses eso, pero no la comparto. Ahí nomás. A ver. A ver. Según Google, ¿qué dice? Mira, aquí dice, es un trastorno mental en el cual las personas tienen un sentido desmesurado de su propia importancia, una necesidad profunda de atención excesiva y admiración, relaciones conflictivas y una carencia de empatía por los demás. Es básicamente lo que dije yo. Pero vale, ok, está bien. Está bien tener diferentes opiniones. Así es como se arman... los debates, así que está bien, no peleen, no estamos peleando, estamos debatiendo. ¿Nos iremos al escuadrón? No, ahí voy. Pongan narcisista por excelencia, no. Listo, trío. Eco narcisista, así es, no soy. Yo no intento cambiar a la gente, a lo que dice Juancho, yo no intento cambiar a la gente de idea. Acepto su idea, pero no tengo que estar forzada a pensar igual que esa persona. Eco, está bien tener diferentes opiniones, pero la mía es verdadera. No estoy diciendo que la mía sea verdadera. No, canciones de Eco. Bueno, solo quiero hacer cada uno. Y ya para ponerme a preparar las cosas para irme a la meme. Perdóname si te digo se nos va, qué profundo. Se puso muy recia la cosa. Pues está bien tener diferentes puntos de vista, no todos van a pensar igual. Saldré con la duda de si soy narcisista. Se nos va, me les voy. Bueno, al mate yo expongo mis ideas, ahí cada quien decidirá si se ajusta a la realidad. Les cuento, ajustarse a la realidad es tener distintas puntos de vista. Juancho, estamos hablando del narcisismo y según tu punto, el que digas eso es muy narcisista de tu parte. Pero no creo, porque soy la verdad. Ah, narcisista Nargon Rodríguez. LOL. Voy a ir ahí. Bueno, lejos no me carga. Yo soy chat, vale. Todos somos narcisistas, a fin de cuenta. Está bueno, no voy a pelear. Ya no diré nada.
Güey, ¿dónde tenía que caer? ¿Qué? Ah, ya. Voy. Espérame. Se cuidan, chicos. Dale, descansa, Andri. ¿Qué pedo el Hawk? What the fuck? No, Ico, ¿no quiere pelear conmigo? Pues no. Ay, me espantó. Como dice Kevin, no peleen. Es que la sociedad, a fin de cuentas, no podemos escapar de ella. Reúnanse. Vivimos en una sociedad. Uno nace siendo sarcista, la vida te hace narcisista. Bien, subí otro nivel. Hola, Slender, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Madrugadas. ¿Quién te dijo que recogieras esas balas? ¡Nadie! Pues pobrecito, güey. Me han fijado como objetivo. ¿Jugarías conmigo después de esta partida? ¡Ah, Slender! Es que... técnicamente ya me iba a ir a dormir después de esta, pero si quieres le damos una
Y más al rato que despierte, si quieres, volvemos a jugar. Total, voy a estar aquí todavía 8 horas y media más. No hay pierde. De que vuelva a jugar Fortnite, vuelvo a jugar Fortnite. Como que me llamo Echo. Bueno, no me llamo Echo, pero, o sea, me explico, ¿no? Uy, se van a chingotear al Hawk. Ay, y también a mí, al parecer. Ay, ese Hawk. Míralo. Solito, pa. ¿Qué? God. A ver, ven. Ahí. Muy bien. Jejeje. Va, muchas gracias. Si quieres después de esta o luego lo que tú me digas. Después de esta jugamos una y ya después me voy a dormir y cuando despierte volvemos a jugar. Si todavía sigues, claro. Uy, ya es muy poquito la tos. Que te fuiste. Allí supe que las despedidas son muy tristes. Vale, yo estoy libre, dale. ¿De dónde eres? Cuéntame. Quisiste consolarme, dijiste yo te amo. Desde entonces no supe qué sería de ti. Desde entonces no supe qué sería. Los amigos del pueblo llorando di la espalda, no les pude decir nada. Ayer que regresé a mi pueblo, alguien me dijo que ya te casaste. Mírame. Ay. Me marcharé con los ojos aguados. España. Ah, su madre. ¿Qué hora es allá? Allá es tempranito, ¿no? ¿Qué son? ¿Como las 11? ¿La 1 de la tarde, más o menos? ¿Las 10 de la mañana? Allí es de día. Sí, sí. Las 9 y 30 de la mañana. Ah, mira, sí, casi. Por una hora, güey. Bueno, que es como un qué. ¡Una llama! Déjenme algo, por favor. Uy, me trabé. Mira, esto me sirve. ¿Qué? Soy muy mal observando. Ah, gracias. Padecite. ¿Las 3:30 dónde? Aquí son las 3:30. ¿De dónde eres tú, Echo? Soy de México. Acá son las 2:30 de la mañana. Si en tu memoria vive el que el amor de tantos años, aquel hombre que siempre decide desde niño, que llora porque el amor de su vida se ha acostado. Es triste ver que un día se aleja. ¿Quién se va a lo mejor de tu vida? Dime el motivo. ¡No! Pinches globitos. Me caen mal los del globo, güey. Qué odiosos. Uy, me fui al mapa, güey. Por otro.
Antonio, muchísimas gracias por ese follow. Sí, te agradezco un montón. Bueno, es que no me quiero separar de Ghost porque siempre la cajetea hoy. ¿Ves? Ya la cajeteé. ¿Ves? Por eso no me quería alejar, güey, porque sabía que le iba a cajetear. ¿Eco, no te gusta el fútbol? No. Por eso no me quería alejar, güey, porque sabía que le iba a cajetear. Lo sabía. Vaya, Melda. Preparo las cosas. ¿Puedo poner una extensión conectada de otra conexión? Sí, ¿no? Ay, lo siento. Vamos a sala ya para echarnos la última que entre el chiquillo. Hacemos la última y ya. A mimir. ¿Me agregas? ¿Te agrego? ¿Cómo le hacemos? Una extensión conectada a una extensión. Sí, se puede, con que tenga el cable grueso para que no se caliente. Ah, entonces nice. Chingón. Eco, ¿cuál es tu idea que te agrego? Ecosauria, exactamente igual que el Twitch. No, se hizo lo que se pudo. Dale, Ghost. Perdóname. Ten una linda noche, Ghost. Descansa. Nos vemos mañanita. Sueña bonito. Güey, ya me siento en fiesta de boda, güey, de carpa. Uy, esta es buena. Eso fue, todavía recuerdo cuando conecté un cable y explotó y se fue la luz en toda la casa. LOL, Kevin, es de los míos, chócala. Lluvia. Eso es como la lluvia. ¿Pongo? Se las choca. Eso. Mm-hmm.
Vámonos. Habló por el Fortnite. No te voy a poder escuchar, amigo mío. Lo siento mucho. Te hablo por Fortnite. Es que no puedo, porque si pongo al menos para escuchar, aunque no prenda el micro, se me va el audio en el directo. Lastimadamente no puedo. Lo siento mucho. Lluvia, hablamos por medio de nuestros corazones. Telepáticamente. Ah. Hawk. Nuestros corazones hablan por nosotros. Ah. Somos tan geniales y hacemos siempre tan buen equipo con todos que el corazón nos guía. El corazón siempre sabe qué hacer. Ay, ya, güey, ya me dio asco a mí misma, güey. Hacemos el amor por telepatía. No, eso no. Todavía no. Aún no se llega tanto. Estamos un poco desactualizados. No pasa nada, Dani. Así es. El Zamayo sí vivo. Eco. Güey, me dio asco tanto amor, güey. Tanto corazón. ¡Yuhu! No. Aquí. Eco chipeada. ¿Cómo que chipeada? What? ¿Sabían que Nian tiene una cana? A Nian le salió una cana, ¿pueden creerlo? Bueno, me despido. Descansa, Ghost. Buenas noches. Nos vemos mañana. Denme dos, por favor. A Oliver le salieron varias canas. LOL. A Nian, sí. A Nian le salió una cana. En su cejita tiene un pelito chiquillo. ¿Dónde? Marquen, vamos acá. Ah, vale. Lluvia, tus besos fríos como la lluvia. Escuché un caballo. Que poco a poco fueron. Estos son paneles solares, güey. Qué granja tan más refinada, tú. Ah, mira, el compañero me leyó la mente. Oiga, gracias. Lluvia, tus besos es como la lluvia. ¿Otra vez? Va, no me quejo. Como el nuestro quedan un poco. ¿A poco soy muy arre? ¡No me des la espalda! ¿Crees que soy tan poca cosa como para que me des la espalda? ¡Ah! ¿Quién te crees? Soy compañero. Solo es cosa de un beso. Amor como el nuestro. No debe morir jamás. ¿Qué corazón es? Como Romeo y Julieta. Eco lluvia.
fuego eterno. Morado, el color completo, como el nuestro, no debe morir jamás. Van desapareciendo. Oh, thank you. Eso fue por completo. Un amor como el nuestro no debe morir jamás. Granjero. Nada, gracias. Se encuentran hoy tan menos. Por ser tan pura. El Hoxe lo andan chingoteando. No, me llevo mejor esto. Uy, ¿qué pasó con el Hawk? Yo no lo dejé así. Ah. Ya de tontos. Aquel que te ata o aquel que te rebajas. No me meto porque yo no sé. Así que yo no diré nada al respecto. Si hablamos de la situación del Choteco. Güey, hablan de cualquier cosa. El 90% de los temas que se hablan serios en mi canal es respecto a hombres, así que no te preocupes. Por la espalda, perro asqueroso. No mames, me están dando por todos pinches lados, espérate. Ahora sí puedo curar a alguien más, man.
Oh, qué bien se siente curar a alguien más, güey. No los curo y ya está. Te vas a curar, perro. Uy, uy, uy. Chingado, malditas bananas. Bien. Güey, pinche batalla épica, güey. ¡Bien! Adiós, mundo cruel. Muchas gracias, jugamos bien. Jugamos bien, men. No pude, lo hiciste muy bien, Hop. Bien hecho. Muchas, muchas gracias por la acompañación. Ahora vamos a la meme. Chao, chicos. A ver. Dame un segundo. Déjenme, pienso. Haciendo maniobras mágicas. ¡Manita! Ay, pendejo, espante. Te vas ya, me voy a dormir. Ya me voy a hacer mi misión. ¿Cómo es? Muchacho, por ahí en el fin. Ahora. Claro que yo le he visto. Esto lo voy a poner como por aquí.
Acá en México son las 3 de la mañana. Exacto. Listo. Muchas gracias, Kot. A ver. Déjenme. Me preparo para la dormición, ¿vale? Les dejo musiquita. ¿Qué les dejo mientras? ¿Me pueden poner el game? Ay, no. Sí, todavía está... No, no me pongan nada. ¡Lo pongo yo! Que para eso tengo a la Celi, güey. A ver. Uy, ¿qué pedo con esa canción? Descansan todos. Gracias, Slender. Ten un lindo día. Vamos a poner esta mientras. Chúpala, chúpala la paleta. I'm only sleeping. No, espérame. Todavía no voy a poner el only. Bueno, sí, yo creo que sí. De una vez. Se les hizo, güey. Ahora duerme 9 horas. No, tengo que dormir menos. Ok, denme un segundo. Bueno, no, sí, ¿saben qué? Ok, sí, ya sé qué voy a hacer. Tengo que reiniciar stream, ¿vale? Reinicio stream, me voy a mimir. Ok, se queda el contador en 8:15. ¿Menos? 8:15 para cerrar, dice. No, menos. Como 4 horas, yo creo. Duermo 3-4 horas. Igual en 3 horas tengo que regresar para reiniciar. Así que nice. Desde entonces no supe. ¿A qué hora reinicias? Ahorita voy a reiniciar. Pero cuando regrese, ¿vale? Los dejo ahí un ratico. No me tardo. Voy a lavarme la cara y todo eso, ¿vale? Ven un segundo. Ya vuelvo. Escuchen música mientras. Sigan platicando.
Pedaleas. Subes. Saltas. Anotas. Celebras. Necesitas los electrolitos de Gatorade. Ahora también en sabor Uva. Thank you.
Jam Keepers. Buenas. ¿Qué onda? Ya volví. Aló. Ok, voy a reiniciar stream. Dale. 8:06. ¿Vale? 8:06. No me tardo nada, reinicio rápido. Reinicio tiempo 806. Ok, creo que se mantiene porque ni siquiera lo voy a quitar. ¿Vale?